he vengado en tu nombre. Afloja los hombros. Él tiene tanto que ganar con esto como nosotros. Barit, bienvenido a Durrow. Ha pasado mucho tiempo. Gracias por reunirte conmigo, señor. ¿Has recibido nuestro regalo? Especies exóticas, todas nuevas para mí. Estoy impresionado. Es una muestra de lo que vendrá. Pronto Dublín será conocida como el pilar del comercio en Irlanda. Larga vida y próspero reinado, mi rey. Tu gran lealtad me honra.
Tú debes de ser Eivor. Tienes mi gratitud por tus generosas acciones antes de mi coronación. Señor. Al parecer, mis enemigos estaban impacientes por acabar con mi reinado antes de que empezara. La vieja historia entre los Winail del norte y los del sur, por desgracia. Pero yo seré quien escriba su final. ¿Irás a la guerra? Un gran rey debe controlar su territorio. Y eso haré. Si hace falta una maldita guerra, estaré preparado. Dublín tiene mucho que ofrecer. Su comercio y sus fornidos luchadores, como Eivor, dispuestos a combatir a tu lado. Agradezco tu deseo de estrechar los lazos entre mí y Dublín. Por más que me encuentre necesitado de ayuda, parece que a ti te está socavando tu propia gente. ¿Qué quieres decir? Durante la coronación, unos daneses de Dublín han saqueado el monasterio de Kells y se han llevado un libro cristiano iluminado. Tu apoyo me sería de gran ayuda, ciertamente, pero esa inestabilidad terminaría por hacerme más mal que bien. Parece que el libro es importante. Lo elaboraron los monjes del monasterio de Iona hace unos 80 años, después de que los daneses arribaran a nuestras costas. Se creó para preservar la fe cristiana en tiempos de incertidumbre. Hoy es un símbolo de esa perseverancia. Si recupero el libro y hago justicia con los culpables, ¿recibirías a Varid en tu corte de buena gana? Podría ser. ¿Y esos daneses? ¿Sabes dónde están? En una ciénaga de Innsroe, hacia el norte. Eivor, esto es responsabilidad mía. Quedaos aquí, yo me ocupo.